Sí, doctor, se logra ver la pantalla. Bien, buenas noches. ¿Se ve la pantalla? ¿Se puede visualizar la pantalla completa? Sí, doctor. Ok, muy bien. Ya son las ocho de la noche. Empezamos entonces. Este este tema es relacionado a todo lo que concierne a alteraciones de la función eh, sexual o de la respuesta sexual tanto en el varón como en la mujer. ¿Se escucha bien, no? Sí, sí doctor. doctor. Muy bien. Es un tema de repente no tan, tan, se podría decir académico que, que, que importe mucho en... En lo que vemos en la práctica diaria, pero sí se presentan. Eh, ya que, debido a, a que es muy a veces personal y privado, lo, lo, las personas no lo manifiestan, ni tampoco lo cuentan. Por lo tanto, este eh, no se ve muy frecuentemente. Pero es necesario que se revise el tema sobre esto. Entonces, a ver. Vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver, Muy bien, entonces todo lo que es disfunciones sexuales, sí se dice que es un derecho básico del ser humano la salud sexual. Esto es dicho por la Organización Mundial de la Salud, y estos problemas van continuamente en aumento y hay que estar preparado para poder detectarlos tanto en el varón como en la mujer este es importante esto porque eh, si no lo investigamos no lo tal vez preguntamos o interrogamos los pacientes no lo van a manifestar entonces este de acuerdo a la edad el, el, el compromiso o no de alguna enfermedad esto puede salir a la luz. En cuanto a la etiología, principalmente es un proceso psicosomático. Entonces, tiene un gran componente mental, tiene un gran componente de lo que es la esfera psicológica, pero también muchas veces va acompañado de la parte de alteraciones eh, somáticas o enfermedades que acompañan estas disfunciones. Y muchas veces son desapercibidos. Por lo tanto, los trastornos eh, sexuales se van a caracterizar por que los procesos eh, de la respuesta sexual se alteran o hay presencia, hay una buena respuesta sexual, pero hay presencia de dolor, principalmente en la mujer. Las causas psicológicas de las funciones sexuales hay factores Diferentes, hay factores predisponentes, o sea, los que anteceden, los con, los con los cuales ya viene el individuo, relacionado principalmente a la niñez, ¿no? ¿Cuáles han sido las relaciones con nuestros padres, las experiencias eh, que han existido o no a nivel de la infancia, experiencias sexuales traumáticas? Hay una inseguridad en la parte, la época adolescente que puede influir ya en el comportamiento y en la respuesta del adulto. A veces la parte de la religión, los tabús, también pueden influir en eso. Y obviamente una inadecuada educación sexual. Todo esto es predisponente, o sea, que te predispone a que pueda o no ocurrirte esto. Eh, existiendo también factores precipitantes, como son las experiencias sexuales iniciales. Traumáticas o como se mencionó hace un rato, ocurridas durante la infancia. Problemas generales en la relación de pareja, eh, muchos problemas que pueden haber entre, entre, entre ambos miembros de la pareja, estados de infidelidad, ya sea masculina o femenina, eh, expectativas antes de, a ver, este, tal vez compartido una vivencia sexual con la pareja, eh, una disfunción en cualquiera de ellas dos, tanto el hombre o la mujer, eh, fallos esporádicos generalmente en el varón eh, y alguna reacción a un trastorno orgánico ya con aparición de, de patología. En cuanto a la edad, es propio, conforme se evoluciona en edad, también van a... Ser más frecuentes la aparición de estas disfunciones sexuales. Estados psicológicos como depresión y ansiedad también son factores precipitantes para que esto ocurra. Y el parto o la etapa del porperio también va a influir en lo que son alteraciones de la función sexual. Por lo tanto, también van a existir factores de mantenimiento. Va a haber una ansiedad ante el, el mismo proceso de, de interacción sexual. Eh, puede haber miedo, temores al fracaso o al fallo durante la relación sexual, eh, sentimiento de culpabilidad, si es que ha habido infidelidades tanto de la mujer o del hombre, eh, menos frecuente lo que es falta de atracción entre la pareja. Este, generalmente esto es poco frecuente pero sí a veces es más frecuente la falta de comunicación entre la pareja cuáles son los gustos de cada uno y cómo pueden complementarse el uno al otro problemas generales de pareja independientemente de la parte este de la sexualidad un temor que viene ya desde la infancia la intimidad tal vez por experiencias pasadas un deterioro de la autoimagen información sexual inadecuada Escaso tiempo de actividad sexual precoital, donde pueden aparecer estas disfunciones, como por ejemplo las este, disfunciones por dolor, trastornos mentales generales como la ansiedad, toxicomanías, anorexia o depresión, inclusive este, eh, la misma medicación este, psiquiátrica que se en estos trastornos mentales pueden influir también en la función sexual. Eh, en cuanto a la aparición, los subtipos que pueden eh, presentarse son uno de toda la vida, donde indica que el trastorno sexual ha existido desde el inicio de la actividad sexual, ¿no? adquirido cuando ha aparecido después de un periodo normal o donde tenía una actividad sexual normal, ya sea el hombre o la mujer. En <coughs> general, cuando no responde a una situación en particular o a un compañero en particular. Y situaci situacional sería lo contrario, cuando sí, se limita a ciertas clases de estimulación de situaciones o de compañeros sexuales, factores combinados o factores psicológicos. Por lo tanto, la disfunción sexual es la dificultad durante cualquier etapa del acto sexual que evita uh, al individuo o pareja el disfrute de la actividad sexual. Todo esto tiene que ver con la respuesta sexual. Creo que en la anterior clase ya han hablado de eso con el doctor Cabana. Entonces, todo lo que afecte ese proceso este, va a constituir una disfunción sexual en sus diferentes etapas, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Pueden haber emocionales o físicas. Como ya se mencionó, principalmente las emocionales, como son los problemas interpersonales, problemas de pareja o falta de confianza y comunicación, problemas psicológicos del individuo, ya propio de cada uno, del hombre o de la mujer, como son miedos, depresión, culpa, traumas, todo lo que compromete a la esfera psicológica. En cuanto a los factores físicos, a la cabeza, enfermedades, fármacos, drogas, fumar, beber alcohol, problemas eh, de hormonas, problemas endocrinos, eh, enfermedades endocrinas y algunas enfermedades congénitas, sobre todo las de alteración anatómica. Veamos entonces algunas enfermedades, algo así someramente, su, su, sobre qué enfermedades pueden afectar la disfunción sexual tanto en el hombre como en la mujer. En primer lugar, los factores de riesgo cardiovasculares, como la edad, la hipertensión arterial, el, el aumento de lo que es el colesterol, el ejercicio físico muy limitado y el fumar. Todos estos van a influir sobre todo en la parte endotelial, donde se van a ver trastornos a nivel del flujo, sobre todo en el varón. Por lo tanto, la causa más común de difusión sexual en el varón generalmente es de origen vascular. En la diabetes mellitus este va a haber una alteración, ya sea tanto en el flujo vascular como también en la inervación. Va a haber neuropatías, va a haber alteraciones hormonales y más o menos un 50% va a, de, va a presentar una disfunción eréctil después de 10 años de enfermedad en el varón, mientras que en la mujer va a haber una disminución de la lubricación vaginal. Para esto es reversible hasta cierto punto, pero para ello necesita tener una diabetes ya controlada, un control metabólico adecuado. Las alteraciones hormonales van a ser todo lo que constituye hipogonadismos, Hipopituitarismos, hiperprolactinemia y alteraciones de las hormonas tiroideas. En cuanto a la insuficiencia renal crónica de diferentes etiologías, es de origen multifactorial. Más o menos un 80% de hombres se ve afectado por alguna disfunción eréctil en estas patologías mientras que en la mujer va a haber un deseo sexual hipoactivo aproximadamente en un 70%. Las alteraciones urológicas o genitourinarias se van a ver en pacientes prostáticos, donde se va a afectar también lo que es, eh, o sea, presentar las disfunciones eréctiles, y va a haber una reversión en un 80% con control y tratamiento oportuno las enfermedades neurológicas en la mujer 75% el Parkinson causa alteraciones a nivel de la eh, etapa orgásmica y en el varón 85% trastornos de la eyaculación los factores emocionales o psicosomáticos van a influir también en la aparición de lo que son disfunciones sexuales esto es lo que habían visto con el anterior, creo, teoría, la fase de la respuesta fisiológica. ¿no? En el varón hay una excitación, hay una meseta, hay un orgasmo y hay una resolución. Cada una de estas etapas o fases con sus características especiales, ¿no? eh, donde la, el, el principal objetivo o el resultado final de todo este proceso de respuesta sexual es conseguir una erección del pene adecuada para poder tener un coito adecuado. En cuanto a la mujer, los problemas van a ser en la alteración de la excitación, la lubricación vaginal o tal vez aparición de eh, dolor de dispareunia durante el acto sexual. Eh, y también pueden haber inclusive alteraciones de la fase orgásmica. Entonces, tenemos una clasificación. Aquellos que son trastornos del deseo sexual, de la excitación sexual, trastornos orgásmicos, trastornos sexuales por dolor y otras. En las primeras, un deseo sexual hipoactivo, trastornos por aversión al sexo. En cuanto a la fase de excitación, trastornos de la excitación en la mujer y en el varón como consecuencia de ello trastorno de la erección trastornos orgásmicos masculinos femeninos y presencia de eyaculación precoz en el varón trastornos sexuales por dolor dispareunia y vaginismo estos dos generalmente son en la mujer en la, en, en la, en la pareja de sexo femenino eh, y otras alteraciones que se pueden eh, incluir son aquellas de lo que son drogas, no y otras no especificadas. Por lo tanto, para poder identificar las disfunciones sexuales hay que hacer una historia médica sexual eh, prolija y detallada, tratando de este, establecer una comunicación con el paciente para que nos pueda informar adecuadamente de todo lo que está pasando y de todo lo que tal vez no, no lo comparte con nadie. Eso es muy importante, lo de la comunicación. Por lo tanto, la evaluación tiene que ser médica, psicológica, social, sexual y todo lo relacional eh, con la pareja. ¿Qué instrumentos podemos tener? La entrevista, la historia sexual, la historia clínica sexual adecuada, donde se registra todos los datos que acá podemos ver, no, eh, hacer autorregistros por parte del paciente y autoinformes que los compartirá posteriormente con su médico tratante. En cuanto a la exploración física, hay que ver y descartar patologías orgánicas, enfermedades que puedan ser. El fondo causante de estas disfunciones sexuales, tanto a nivel cardiovascular, geniturinario, nervioso, principalmente. Como ya les mencioné, eh, hay factores eh, que influyen en lo que es la disfunción sexual, como los fármacos. La mayoría de ellos, los fármacos o los psicofármacos, ¿no? que van a influir tanto en la respuesta sexual como aparición de disfunción eréctil y los fármacos cardiovasculares. Ahí podemos ver una, unas listas de todos aquellos fármacos que pueden influir en la aparición de una disfunción sexual. Pruebas de laboratorio, las normales, y que nos indiquen descarte de patologías. O de enfermedades de fondo, no? Hemograma, perfil lipídico, glucosa, perfil hepático, creatinina y ver todo lo que es un perfil hormonal de acuerdo a si es el hombre o la mujer. El primer trastorno en cuanto a los varones es la disfunción eréctil, que se eh, conceptúa como la incapacidad para lograr o mantener una erección con la suficiente rigidez como para llevar a cabo relaciones sexuales satisfactorias. Eh, la disfunción eréctil es tan eh, influyente en lo que es este, la parte se, eh, psicológica del, del varón que se, se califica como una enfermedad de tipo 3 porque influye mucho en la calidad de vida del paciente. ¿no? Es la parte psicológica que más puede afectar al varón. Acá tenemos más o menos lo que es una fisiología de la erección. no al, al ocurrir la fase de excitación, las arterias que van hacia el pene se abren para que la sangre a presión pueda entrar rápidamente. Las venas se contraen, se estrechan. De esa manera la sangre permanece a nivel de los cuerpos cavernosos, no, por lo tanto el pene va a aumentar de volumen y de rigidez. ¿Cuáles son los factores orgánicos? Ya lo dijimos, problemas de enfermedades. Los más frecuentes son la dislipidemia, diabetes, obesidad, tabaquismo, hipertensión. ¿Qué tienen que ver con el factor endotelial? Eh, por lo tanto una disfunción eréctil principalmente eh, tiene que relacionarse a las enfermedades de origen endotelial en lo que es el varón. En cuanto a los factores psicológicos hay igualmente predisponentes, precipitantes y mantenedores. <coughs> Similar a lo que se mencionó de manera general de las disfunciones. Entonces hay una serie de preguntas que uno tiene que tener. En este caso, desde cuándo apareció, si es que hay o no erecciones este, durante la noche, cuando está durmiendo el paciente, si es que hay o no causas o enfermedades médicas o farmacológicas relacionadas, cómo está la parte de lo que es este, factores externos como el trabajo. Eh, problemas económicos, problemas familiares, como la relación de pareja, ¿no? Y qué soluciones han podido dar. O sea, ha habido una consulta con algún especialista que pueda facilitar una solución en este caso. Uh, ¿Qué aspecto debe centrarse en la exploración física ante una disfunción eréctil, deformidades penianas todo lo que es alteraciones morfológicas, patologías vasculares? que ya les mencioné, el flujo sanguíneo, patologías neurológicas y patologías endocrinas. Todos estos eh, eh, aspectos pueden influir en lo que es la aparición de una discusión eréctil en el varón. Las pruebas, hay igualmente valoración neurológica, vascular y la diferenciación entre un problema orgánico o un problema psicológico aquí tiene bastante importancia lo que son las erecciones nocturnas, ¿no? que si esto ocurre, generalmente ya nos estaría orientando a un problema ya, o un trasfondo psicológico más que somático. Estos son cuestionarios que se hacen para más o menos saber eh, qué tanto es la dificultad, o qué tanto afecta este, la respuesta sexual en el varón en cuanto a lo que es disfunción eréctil. El tratamiento de esta disfunción eréctil eh, va a ser principalmente una vez ya este, diagnosticado y más o menos eh, teniendo la causa principal que la ocasiona, el, lo que es el tratamiento, uno de ellos es el tratamiento médico con medicación. Acá tenemos este los diferentes medicamentos que se usan, no que va a facilitar la vasodilatación de los vasos por inhibición de una enzima eh, a nivel del endotelio. Los los que actualmente se manejan todos funcionan casi de la misma manera. La diferencia entre unos y otros es el tiempo en que eh, debe de tomarse la medicación para tener un efecto adecuado y eh, el tiempo en que durará este efecto. El, el que más, eh, se podría decir, éxito ha tenido es el, el, el inicial, el, es el, el que salió primero, el filo Es un, una medicación que debe tomarse a diferencia de los otros en ayunas, no con comida porque se estaría limitando la eh, absorción del medicamento y los efectos que podrían tener. Generalmente se toma una hora antes, a diferencia del Tadalafilo y el Vardenafilo, en los cuales su tiempo de acción es más corto. En el Tadalafilo es más o menos media hora en qué ocurre el efecto en el bar de ácido diez minutos eh, antes de que aparezcan los efectos. Por lo tanto, la ingestión debe ser en esos tiempos. Las dosis pueden variar en cada uno de ellos. Esto ya se hace personalizado y se hace de acuerdo a una eh, dosificación de ensayo y efecto. ¿no? Algunos con poca dosis pueden tener una solución adecuada a, la, a su disfunción, y eh, tener una buena respuesta sexual. El mantenimiento, el, en cuanto a lo que es el tadalafilo, es el que más dura. Eh, aproximadamente se dice que dura 36 horas, mientras que el cildenafilo está máximo como 12 horas. La eficacia, como ya se mencionó, el más eficaz a dosis eh, máxima es el cildenafilo con un 84% de efectividad en los pacientes con disfunción eréctil. Todos los, los este, medicamentos que se usan tienen efectos adversos y muy comparados con el original, el sildenafil donde hay pues, cefalea, hay este, visión azulada, hay aumento de lo que es la sensación de calor todo lo que conlleve a vasodilatación y en, en mayor o en menor grado en los otros medicamentos que salieron posteriormente. Quienes no pueden usar estos, estos tratamientos para la disfunción eréctil, pacientes con tratamiento con nitratos o donadores de óxido nítrico, pacientes que tengan hipotensión arterial, insuficiencia hepática. Eh, ACBs o DCBs, de trastornos degenerativos de la retina por el efecto a nivel de lo que es su vascularización y una disminución primaria que siempre ha tenido del deseo sexual. Otra, otra alternativa de tratamiento que eran las originales antes que salieran los... Los medicamentos por ingesta oral que facilitan la, la vasodilatación y el flujo sanguíneo a nivel de los vasos del pene era la inyección intracavernosa, ¿no? Que se hacía directamente para que ocurriera esta vasodilatación y eh, ocurriera la erección. Otra alternativa es la bomba de vacío, donde se pone al, al miembro masculino en un vacío y se le sujeta en su base con un anillo para que eh, mantenga la erección por eh, impedimento del flujo sanguíneo no también se usaba o se usa inclusive actualmente pero eh, ha sido desplazado por lo que es la medicación eh, de estas disfunciones sexuales el te podría decir el la cúspide de la pirámide de lo que son tratamientos de disfunción eréctil es la prótesis, ¿no? en los cuales ya falla la medicación, donde falla la bomba de vacío, donde fallan las inyecciones ya la, la última alternativa es la prótesis de eh, reemplazo de los cuerpos cavernosos. ¿no? Son prótesis que se eh, activan con un mecanismo hidráulico de bombillas de agua, eh, los cuales se ponen rígidos produciendo la erección del miembro masculino. Entonces acá tenemos lo que es primero como fase inicial o básica, son los medicamentos por vía oral. ¿no? Eh, posteriormente, si esto no funciona, ya tendríamos que usar lo que son inyecciones intracavernosas de prostaglandinas, papaverina, fentolamina este a nivel de los cuerpos cavernosos. En tercer lugar la bomba de vacío y por último la prótesis de pene, que es ya la última ele elección, pero cualquiera sea de, la, de las elecciones que hagamos tiene que ir acompañado siempre de una terapia sexual. Otra disfunción eréctil en el varón es la eyaculación precoz. Entonces, eh, se, se, se conceptúa como la eyaculación persistente o recurrente ante un estímulo sexual mínimo, ya sea durante o poco después de la penetración y antes de que la propia persona lo desee. O sea, es algo eh, 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 que de repente no está en, en la cabeza del, del varón, pero ocurre. Entonces, esto eh, ocasiona que haya una eyaculación precoz o prematura. ¿Cuáles son las causas? Factores orgánicos, fármacos, drogas, irritantes prostáticos. Eh, tal vez el umbral de estimulación sexual, la intensidad, la capacidad de controlar el reflejo eyaculatorio, un umbral eyaculatorio alterado y obviamente una falta de control o habilidades eh, sexuales en el varón que impidan que ocurra esto. Eh, si hay una frustración secundaria, esta será debido justamente a ese coito sumamente rápido que va a afectar tanto al hombre como a la mujer eh, problemas psicológicos eh, pueden ser presentes y pueden ser también causa de este de este problema de eyaculación precoz igualmente que la disfunción eréctil hay temas o preguntas que hay que realizar como lo que es cuándo ocurre si es que eh, ¿Es con una persona en particular o con otra persona no? Depende. no eh, ¿Ha habido dificultades sexuales adicionales? ¿Cómo son sus relaciones sociales o de pareja? ¿no? ¿Cómo ha ayudado o ha empeorado esta situación por efecto de la propia pareja? no ¿Y qué soluciones ha intentado o si no ha solucionado? O no ha intentado ninguna solución ni ninguna ayuda. Esto es lo mínimo que se tiene que preguntar. En cuanto al tratamiento de la eyaculación precoz, se ha ensayado a lo que son antidepresivos como la fluoxetina paroxetina y sertralina. Sobre todo la sertralina que eh, prolonga lo que es la eh, fase eyaculatoria en el varón. ¿no? Hay un tratamiento terapéutico sexual donde hay estrategias individuales y estrategias de pareja. También hay uso de lo que es el preservativo con este, retardantes que podrían también disminuir esta respuesta o este umbral de estimulación a nivel del órgano masculino. Hay ejercicios de kegel. No, hay que comprometer a la pareja en que esto no ocurra y este dar los consejos adecuados para que en lo posible ambos puedan eh, contribuir a que esto poco a poco ya no se presente en el varón una tercera disfunción sexual sería los trastornos del orgasmo masculino no eh, hay una ausencia o retraso persistente o recurrente del orgasmo tras una fase de excitación sexual normal. Eh, obviamente este trastorno provoca malestar eh, y dificultades en las relaciones de pareja. Eh, hay una alteración generalmente eh, fisiológica en que se eh, continúe con la fase de lo que es la aparición del orgasmo, ¿no? algunas veces esto está asociado a una enfermedad o a una ingesta de drogas que impida la aparición de esta fase de lo que es el orgasmo masculino. Igualmente un interrogatorio, no si hay eyaculación nocturna, si hay eyaculación por masturbación. Si es que nunca ha ocurrido eso, no eh, medicación que puede influir en, en, en esta fase, eh, papel de la pareja en la solución del problema. Eh, entonces, eh, es individual lo que es el interrogatorio y tratar de averiguar lo más posible cuál es el trasfondo. En cuanto a los factores orgánicos, lo que es un trastorno del de orgasmo en el varón, tenemos alteraciones anatómicas de las vías seminales, lesiones neurológicas, alteraciones hormonales y atrogenia quirúrgica a veces durante las prostatectomías. Eh, cuando hay hiperplasia venina de próstata, pueden afectarse los nervios eh, que contribuyen a lo que es la aparición del orgasmo. Uso de eh, fármacos como antihipertensivos o patologías, eh, morbilidades como la diabetes. Hay que hacer un estudio ecográfico y radiológico de las vías seminales para descartar esto. Eh, y los factores psicológicos que son comunes al resto de las disfunciones sexuales. Eh, en cuanto al examen físico, hay que hacer una exploración de la sensibilidad del órgano peniano del varón, hay que explorar los reflejos tanto perineal, anal y bulbo cavernoso. El tratamiento, hasta ahora no hay ningún fármaco que haya resultado efectivo para el tratamiento de esta alteración de la fase del orgasmo masculino. En cuanto a la terapia sexual, eso tiene que tener resultados de acuerdo a cómo la, la pareja se compromete en la solución de este problema. Muy bien, eso han sido lo de la parte masculina. Las disfunciones sexuales en las mujeres son casi similares a las del varón, con excepción de la disfunción eréctil, pero también afecta a las diferentes etapas de la respuesta sexual femenina. Entonces tenemos como primero de ellos el trastorno del deseo. Hay un deseo sexual hipoactivo, eh, hay una disminución o ausencia de fantasías y deseo sexual, trastorno por aversión al sexo como una aversión ex extrema con evitación de todo contacto sexual que podría tener un trasfondo psicológico o un trasfondo de eh, experiencias negativas en la infancia un trastorno de la excitación sexual, que es la incapacidad para obtener o mantener lubricación en la fase de excitación hasta el final de la actividad sexual, ocasionando a veces otra disfunción que son lo que es las disfunciones por dolor. Más o menos un 10% de la población femenina presenta este trastorno de eh, esta fase de la excitación sexual. La, la etiología puede tener que ver con factores psicológicos y orgánicos, así como la ingesta de fármacos. ¿No? En estos casos hay que descartar si es que hay un trasfondo orgánico o si solamente es un problema a nivel psicológico. ¿no? Eh, hay que hacer un examen, exámenes físicos de lo que es la sensibilidad. En, lo, en, en la mujer eh, y dependiendo de ello derivar o no a un especialista y que pueda hacer un estudio más profundo de este problema. No. Trastorno del orgasmo es la ausencia o retraso del orgasmo tras una fase de excitación normal. Eh, anorgasma primaria, secundaria y situacional pueden ocurrir en estos tres escenarios, donde el primero es que nunca ha tenido la mujer un orgasmo, en el segundo, cuando es secundario, han experimentado orgasmos anteriores, pero posteriormente dejan de tenerlos, y cuando esto ocurre solamente en situaciones especiales o con factores determinados. Los factores orgánicos son lo, el porcentaje menor, en cuanto a la etiología, siendo los factores psicológicos los de mayor porcentaje para la eh, expresión de esta disfunción sexual. A qué tiene que ver lo que son los determinantes educacionales personales y la influencia cultural e inclusive religiosa. Igualmente, hacer una valoración adecuada, descartar la organicidad o el problema ya de la parte psicológica. Eh, la tercera disfunción es el trastorno por dolor. Tenemos en primer lugar el vaginismo, que es un espasmo, contracción involuntaria del tercio externo de la vagina. 2% de la población este, puede tenerlo y de estos el 99% son de causa psicológica. La dispareunia es el dolor con el coito, con la penetración. Y es un dolor persistente o recurrente en genitales. Eh, Se va a presentar al inicio de la penetración, durante la penetración o tras la penetración. Hay que descartar factores eh, físicos o orgánicos, como infecciones, que no tengan que ser la causa de esta dispareunia Afecta aproximadamente a un 2% de la población y también hay factores psicológicos, siendo el mayor porcentaje de ellos. Eh, eh, como causa de esta aparición eh, hay factores educacionales traumáticos y relacionales todos estos eh, van a influir en lo que eh, es el dolor durante el, la, el mismo acto coital no entonces va a haber una relación entre lo que es vaginismo y dispareunia la mayoría de ellos relacionados con la parte psicológica eh, y que esto obviamente se, se basa en, en lo que ha ocurrido en el pasado de la mujer, en las experiencias que ha vivido, y más raramente o menos frecuente por problemas este, orgánicos, ¿no? A nivel de los genitales. Muy bien, entonces, esos son los principales, las principales disfunciones sexuales, tanto en el varón como en la mujer. A rasgos generales. Eh, se, se ha visto cada una de ellas. Y dentro de lo que es la parte teórica, también tiene que haberse sobre lo que es violencia basada en género. Esta, este tema está relacionado con las disfunciones eréctiles. Eh, muy muy eh, superficialmente. Porque tiene que ver con, con ya las relaciones entre el hombre y la mujer, ¿no? Generalmente en estos casos, siempre la víctima se trata del género femenino. Esta, este tema va a ser visto en el seminario que va a tener el grupo designado para ello y donde se va a hacer una revisión. Eh, de las causas, de los factores desencadenantes, del diagnóstico, ¿no? del de, eh, tratamiento y de las herramientas que uno tiene para poder enfrentar una situación de esto, donde está inclusive la misma violación. Entonces, este, ahora solamente les voy a mostrar algo superficial, pero esto se va a profundizar en el seminario que probablemente sea en dos días ¿No? entonces eh, cuando hay una un estado de, de violencia basada en género generalmente como ya les mencioné esto ocurre eh, la víctima suele ser la, la pareja femenina ¿No? entonces va a haber un un estado en el cual la, el ambiente eh, intrafamiliar va a ser afectado. Para poder identificar esto hay que preguntar a todas las pacientes. Inclusive es poco frecuente hacerlo en el hospital. Esta función más se está haciendo a nivel de postos, de centro de salud, de atención primaria. Entonces, generalmente lo hace el médico o lo hace la profesional eh, obstetra, en estos casos las obstetrices. Entonces, hacen un interrogatorio para detectar esta sospecha o evidencia de violencia intrafamiliar, ¿no? Eh, que poco a poco puede ser expresada dependiendo del interrogatorio que uno tenga. En cuanto a, la, a estar preparados para un caso de violencia intrafamiliar, hay que valorar el riesgo de la persona regresar a su domicilio. Siempre tiene que tener un familiar que esté pendiente de ella. Eh, en algunos lugares hay casas de refugio para estas personas, sobre todo en provincias, ¿no? Eh, y... Hay que ver que en el ambiente intrafamiliar no haya posibles eh, armas en las cuales puedan en un momento de, de, de descontrol por parte del varón afectar a la, a la pareja, a la mujer. Entonces, todo esto es factor, todo esto es eh, competencia del personal de salud en todas las postas. Hay guías nacionales de lo que es el, el diagnóstico, el tratamiento de todos los estados de violencia basada en género. Esto va a ser revisado eh, detalladamente en el seminario. Eh, cuando esto ocurre, generalmente el personal de salud orienta a la, a la mujer para que tenga eh, esté preparada a que ocurra algo eh, eh, extremo en cuanto a esta relación anormal que hay con la pareja y con ese ambiente intrafamiliar donde puede haber riesgo para ella como también para sus hijos entonces se le prepara para eh, de repente salir de ese ambiente no antes de que ocurra algo mucho más grave y se le da indicaciones de sobrevivencia. ¿no? Eh, si esto ocurriera, el paciente tiene que saber dónde refugiarse, dónde hacer una denuncia, dónde tratarse, si es que ha habido en el caso de violación, dónde tratarse, dónde recibir la medicación adecuada este, y qué exámenes le pueden hacer en ese lugar. Generalmente es en los hospitales. Donde se encuentra todo lo que es la, el arsenal terapéutico y el laboratorio, pero las postas tienen la primera este, opción de detectar estos casos de violencia basada en género y derribarlas posteriormente al hospital. Hay que hacer, pues, este el personal de salud hace un tamizaje de violencia, ¿no? Por ejemplo, en las postas, yo tengo entendido, eh, por ejemplo, en el 2 de mayo abarca la, la todo lo que es San Juan de Urigancho, el Cercado de Lima, San Borja, Surquillo, La Victoria, ¿no? Y en todas esas postas hay un área de lo que es este, la detección de violencia basada en género. Se ha contratado personal personal especializado para ello, inclusive con psiquiatras que están contratados en centro de salud y en postas para el tratamiento este, de las especialidades respectivas de estos casos. ¿no? Entonces, esto lo van a hacer ustedes, con ustedes en su serum, sí, lo van a hacer, porque van a estar en una posta, en un primer nivel de atención. ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, cuando la persona ya ha sido víctima de un estado de violencia basada en género, tiene que hacer la denuncia y, te, y refugiarse en el lugar adecuado, salir de ese ambiente. Este, la mayoría de personas lo hace, una menor cantidad de mujeres permanece dentro de ese ambiente, a pesar de que saben que eso les puede hacer daño a ellas o a sus hijos. Dónde recurrir para hacer denuncias. Ya tenemos la comisaría, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las municipalidades, las comunas, las ONG y eh, las eh, instituciones de la comunidad que podrían influir en que la mujer se retire de ese ambiente. Esto también va a ser, están en las guías clínicas del MINSA. Y será también revisada en el seminario adecuado. Muy bien, entonces eso es lo que queríamos este, explicarles eh, en cuanto a lo que es disfunción eréctil y algo breve sobre lo que es violencia basada en género. En eh, disfunciones eréctiles son, son temas no muy complicados, generalmente son, son temas que. En cuanto a lo que es, el eh, que le vengan o no en el examen, puede venirles. ya, Pero todo lo que les he dicho ahora este, va a servir para que ustedes tengan una respuesta adecuada a cualquier pregunta que se le pueda hacer. E inclusive se pueden eh, diferir o inferir. Respuestas a preguntas de repente nuevas en base a lo que se le ha explicado hoy día. Muy bien. Eh, Abrí, si había alguna duda, alguna pregunta, sería bueno que me lo digan para poder absorberlo. Doctor, si sí, yo tengo una duda, buenas noches. Dime. Doctor, disculpe, ¿en qué momento es oportuno hacer este tamizaje de violencia? ¿En qué, en qué consulta? ¿En la primera, segunda? Eh, en cualquier momento si tú puedes hacerlo en la primera lo en la primera si tú tienes una gestante que la estás viendo en la posta en la gestante como parte de su evaluación así como le toman la tuboterina el examen físico latidos fetales hay un cuestionario que sí o sí tienes que hacerle al paciente porque la inclusive hay mujeres que no saben que están en una situación de violencia no y que solamente se dan cuenta cuando aplican esos cuestionarios. Todo eso se va a revisar en el seminario y ahí lo van a explicar viendo sus compañeros. Eh, probablemente será en dos, en dos días más o menos, está por ver la fecha, pero puede ser sí en cualquier momento. No Otras que dudas. Sea. En el tratamiento de lo que es este, ya un hospital, cuando ocurre violencia basada en género, ahí se hacen análisis de laboratorio, se hace tratamiento para prevención de embarazo, se hacen se hace exámenes basales de lo que son enfermedades de transmisión sexual, se hacen ecografías, ¿no? Es una ayuda integral que se le da a la mujer y, sobre todo, el tratamiento, este ofrecido por el médico psiquiatra, ¿no? Que muchas postas ya lo tiene, está ahí médicos psiquiatras contratados por CAS que se está haciendo bastante eh, dedicación, sobre todo en los últimos años, en que se disminuya estos casos de violencia basada en género. Ya las guías se van a explicar en el seminario que será en estos días. Otra duda. Uh, creo que no, ya, muy bien, Dele, el delegado, la delegada, este, ya se entregó las preguntas a la doctora Arce, entonces, este, vamos a ver, a ver también cuándo hacemos el repaso, pero ese repaso creo que es por cada sede, así que, pero en cuanto a este tema es muy, es muy, este, obvio, no, o sea, no, no, Personalmente no considero que deba haber un repaso, pero sí se puede hacerlo. Eh, las preguntas no son nada complicadas. Son más que todo este, de la parte de lo que son conceptos y tal vez alguna, alguna pregunta que se derive de esos conceptos. Muy bien, si no hay preguntas, esto sería todo por ahora. Y... Gracias por estar presente en la clase. Muchas gracias, gracias doctor. doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Ok.